Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te daréis solo que tendrás. Ahora vuelvo, ¿vale? Clara María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. ¿Y si te pica un brazo? ¿Cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Pero qué rara es María! Sí, dejen a mí, yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Eres una vez una bruja enamorada de un príncipe. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brisa fueron felices por siempre jamás. Un, dos, tres, a los que me dicen les y mueven los niños pies. Un, dos, tres, a los que me dicen les y mueven los niños pies. Y vas a andar, y también a hablar, y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Mm.
No nos podíamos imaginar que estuviera tan maldito. Nunca se está preparado para algo así. Por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que les tenía que pasar a ese trato. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora.